Bueno, estamos acá con los atletas. Lo más importante es competir y esto se ve, la camaradería que hay entre los chicos. Uno de 25 de mayo, uno de Saladillo y nuestro bragadense Carlitos Ósola. Santiago, acabas de ganar la competencia. ¿Cómo te va? Bien, bien. Buenas tardes. Y muy linda carrera. Con amigos y todo, y se hizo muy linda y divertida. Muy duro también, eso es lo demás. Muy duro y mucha agua ahí. Está pesado porque, bueno, de noche estuvo lloviendo acá. Sí, acá y allá no sé, no llovió nada, ya llovió chispeado nomás. Pero bueno, está pesado el terreno para competir. Sí, sí, estaba muy pesado, pero igual se hizo una muy linda carrera con los chicos y eso, con Ósola, con él, hemos hecho una linda carrera. Acá dicen que estabas muy, pero muy rápido en la mañana de hoy, ¿es así? No, me levanté de mala porque comí un torta y me empezó a doler el estómago. Digo, puede ser que no se haga nadie rápido, digo. Que se haga un ritmo lindo, digo, pero me cambiaban cada rato y no podía seguir. Entonces digo, mantengo hasta la primera vuelta ahí y después le cambio yo, digo. Yo sé que el único que me iba a seguir y iba a cambiar fuerte arriba era Ósola. Y si no, nadie más me iba a cambiar. Entonces mantuve eso y vi que le había sacado una diferencia muy linda. Digo, esa diferencia él podía cambiar, digo, pero no tenía más nada él ni yo. Teníamos que llegar justito, llegamos con lo que teníamos. El segundo es Carlitos Ósola, el tercero es el Saladillo. Carlitos, ¿cómo te ha ido en esta carrera que te vimos entero, muy bien? Sí, estamos contentos. Bueno, me ha faltado el respeto acá a los mayores. Ah, es un gran corredor, uno se viene a divertir. Lo importante de esto es que cuando uno termina de correr, los ponemos a charlar todos, nos divertimos y eso es lo más importante del deporte, que tiene el atletismo, que es tan humilde. Sí, estoy bien, vengo entrenando muy duro para lo que se me presenta, que va a ser para los 21 en el Mundial. Así que bueno, estoy con esa meta y estoy entrenando duro. Y bueno, hoy me sentí muy bien corriendo, traté de aguantarlo, pero bueno, se me fue un poco arriba y traté de mantener el ritmo para no me alcanzar a la gente de atrás. Pero bueno, se corrió fuerte y eso es muy importante. Para llegar al Mundial se necesitan dos cosas. Primero, el entrenamiento, pero sobre todo también la parte económica, porque si no, no se puede llegar a Francia. ¿Cómo viene el entrenamiento y también la parte económica? Bueno, la parte de entrenamiento estamos bien, la parte económica estamos complicados. Ya me inscribí, ya estoy registrado, ya estoy aceptado en el Mundial, así que ahora falta lo más importante, que estamos haciendo todo lo posible para poder viajar. Ya queda el 90% de los hoteles, ya están todos reservados, así que no me queda mucho tiempo, a pesar de que falten 2 meses para la competencia. Pero bueno, nosotros no podemos girar la plata del hotel, que es mucha plata, si no tenemos los pasajes. Entonces, estamos complicados, estamos haciendo un montón de cosas. El otro día las chicas de la golondrina, Juan José Bramajo, que le agradezco enormemente, hicieron un chancho móvil en la plaza, cuando estuvieron los artesanos, que también agradezco que me dejaron estar ahí. Y bueno, se juntó 3.300 y algo de peso, que es muy importante. Pero bueno, falta. Ahora creo que el 20 de junio vamos a hacer una cena. Ojalá la gente acompañe porque uno lo hace con corazón, lo hace con ganas. Tengo muchas ganas de ir a representarnos a todos, a correr un mundial. Y no lo hago como yo escucho muchas cosas que ya a esta altura se tienen que dejar de joder. Déjenme entrenar tranquilo, déjenme concentrar y no se hable, porque yo no voy a cambiar el auto ni nada. Simplemente busco lo que necesito y si no puedo viajar porque no se llega a la plata ya está destinada a quién va a ir donada. Yo tengo que ser tranquilo, que tengo todo anotadito, quién me da y quién no me da. La gente que me para en la calle, mucha gente me para en la calle, me da de 10, de 20, a 50, para que yo vaya juntando. Me da mucha vergüenza, pero bueno, lo vamos a lograr y le pido eso nada más. Que la gente se preocupe por ellos y por la familia de ellos. Ya también Ezequiel Aguilera, le hicimos esperar un ratito, acaba de finalizar su competencia, fue el tercero, viene de Saladillo y bueno, todo bien en la mañana de hoy. Todo bien, muy linda mañana, con mucha gente corriendo y bueno, venimos de Saladillo a competir acá en el torneo este que me enteré que se hacía acá en Bragado y me queda cerca y bueno, ya es la segunda carrera, la primera la gané en la categoría y me siento muy bien corriendo. A pesar que hace poco que arranqué, me siento muy bien. Bueno, es un lindo lugar, ¿te parece? Con la laguna. Sí, sí, hermoso. Hermoso. Hoy fue una carrera dura porque me contaron que estuvo lloviendo toda la noche y había un poco de agua y bueno, no estábamos muy acostumbrados, ¿viste? Yo hace un año que arranqué de nuevo a entrenar y bueno, ahora me estoy poniendo mejor y bueno, me va muy bien.